chicas. Sí, arrancamos este año, tuvimos algunos cambios en tema categoría y bueno, y mucha cantidad ahí, gracias a Dios. ¿Cómo se está conformando el nivel de categoría? Y la flaca tiene va a estar el mini volei, sub 12, sub 13, y yo tengo sub 15, sub 17, estaba arrancando un grupito de más grandes, mujeres, y yo tengo los varones grandes también. ¿Y los varones van a seguir participando en Bergamino? Estamos viendo, calculo que sí, calculamos que sí. Sí, sí. Fue un año de formación en 2015. Sí, sí, un año de experiencia. Bueno, ahora se quiere tratar de jugar dos partidos en el día para que viajen un poco menos. Y si quiere, bueno, que si logramos armar el grupo de chicas, de grandes, que digamos, que también participen en la competencia. Hablamos de Maxi Volley. No, pero es distinto. Maxi Volley lo tiene Anto a la tarde. Esto es, en realidad, Anto es una de las jugadoras. Vendría a ser más una primera. ¿De las chicas qué se puede decir en cuanto a categorías, participación durante este año? No, es muy, muy lindo y vemos que digamos que no, que la competencia por ahí también nos sumó más chicas, que nosotros antes no competíamos, dependíamos mucho de los bonaerenses y este año, bueno, ya jugamos dos años en la Liga Pergaminense y bueno, tenemos bastante más chicas. ¿Año tras año va creciendo el número de chicas? Sí, sí, este año, digamos, esta categoría que es muy difícil, hay un montón. También por ahí nos favorece la edad que se puso ahora, que se cambiaron las categorías. Antes, por ahí las chicas de sub 18 ya algunas ya estaban estudiando y bueno, viajaban los fines de semana y por ahí no las tenían entrenando. Ahora, como es sub 17, están todas en la escuela secundaria. ¿Cuándo se inicia la actividad oficial? Dentro de 15 días. Perfecto. Sí. ¿Participando también con las chicas en la Liga de Pergamino? Sí, 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 las chicas, digamos, un año jugamos solamente con sub 18, el año pasado ya jugamos con todas las categorías. ¿Y torneo por zonas? No, todo contra todo. Hay equipo de Pergamino, la mayoría. Estamos nosotros, Arrecifes, Colón y nadie más. No. ¿Cómo está considerado dentro de la provincia de Buenos Aires el torneo de la Liga Pergamino? Y no, digamos que la provincia está más bajo que el resto. No está en el lugar que estuvo digamos, siempre. Perfecto. Está un poco más bajo. A nivel personal, ¿estás muy contento en el grupo María? Sí, sí, sí. Sí, siempre, digamos, que tenemos algún inconveniente, se habla y se soluciona. Y sí, la verdad que sí. Trabajando en un gimnasio que ofrece muy lindas condiciones para el vóley, ¿no? Sí, sí, las instalaciones son las mejores. Thank you.